Bueno, hemos estado hablando de la importancia de la actividad física y los datos que la relacionan con las neurociencias. Cada vez tenemos más evidencias de la importancia que tiene para la salud física y mental, cómo es clave para protegernos de determinadas enfermedades cardiovasculares, sarcopenia, problemas que son muy serios y que la mejor forma de lucharlos es empezar muy pronto en las etapas escolares, en los institutos, a trabajar por tener esa vida activa, por aplicarlo en todos los niveles, por hacerlo en la escuela, en los recreos, en las horas lectivas, pero también en los recreos, al llegar a los centros. Y he hablado de la relación con distintos procesos de neurociencia, con la plasticidad neuronal, como la neurogénesis, por ejemplo, la generación de nuevas neuronas, algo que es un resultado novedoso, es reforzada por la actividad física. Producimos nuevas neuronas, pero la mayoría ya desaparecen a las pocas semanas. En cambio, cuando existe una vida activa, cuando existe esa actividad recomendada por todas las agencias nacionales e internacionales, resulta que muchas más de esas neuronas sobreviven. Si sabemos que esas neuronas del hipocampo, por ejemplo, intervienen en procesos como la memoria y el aprendizaje, estamos viendo cómo hay esa conexión, actividad física, mayor neurogénesis, mejor memoria de aprendizaje, mejor rendimiento académico. Hay investigaciones muy recientes que hemos hablado, es decir, cómo esos resultados, cómo las personas que optan por esos programas de actividad se convierten en lo que los centros de prevención de enfermedades de Estados Unidos llaman ciudades activas o ciudades saludables, y se muestran cambios en toda la sociedad. Yo creo que es un compromiso que desde el mundo de la investigación, del laboratorio, reforcemos el magnífico trabajo que se hace en las aulas, ayudemos a dar argumentos a esa educación basada en la evidencia, en la cual la actividad física es una parte clave del desarrollo personal, no va en contra del rendimiento académico. Los sitios donde se refuerza resulta que los resultados son aún mejores, y que entre todos consigamos abordar algunos de los problemas de nuestro futuro, como puede ser el sedentarismo o el sobrepeso. E insisto, es decir, estos procesos, lo que nos dice la ciencia es que refuerzan el éxito académico, refuerzan la escolarización. Son estudiantes que faltan menos a clase, son estudiantes que se implican más, que participan en distintos tipos de actividades, y cuando llegan al universidad lo seguimos viendo. Estos cambios que se producen en la primera infancia, luego si los convertimos en una parte integral de nuestras vidas, nos van a permitir una mejor madurez, más sana, y también un envejecimiento mejor. O sea, las personas que han mantenido esa actividad física toda la vida, sus condiciones, su calidad de vida es mucho mejor.